Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros, dicen, y vengo a contarte en esta ocasión sobre la semana que va del 4 al 10 de mayo. Bueno, es una semana muy movida, porque tenemos muchísimos contactos planetarios. Eso quiere decir que cuando tenemos muchos contactos planetarios, claramente vamos a estar teniendo movimientos en la vida. Y hay como... En realidad, como que yo la siento, la percibo como más positiva que dura. Y como ya les vengo contando, mayo tiene este tono de... como que nos da un poco de respiro, ¿no? Y a medida que avance el mes, vamos a ver que los planetas se empiezan a poner retrógrados. Entonces, empieza más una introspección. Pero también esta semana pasan cosas importantes. Porque, bueno, vamos a empezar con el tema. Lo primero que tenemos a principio de la semana, pero ya lo venimos sintiendo de antes, es Venus cuadratura Neptuno. Entonces, este Venus cuadratura Neptuno lo que puede traer es situaciones de no claridad. Entonces puede ser que al principio de la semana sintamos esta cosa de me siento raro, tengo un poco de angustia, tengo incertidumbre. En realidad Venus gobierna los vínculos, ¿no? Y también estamos en presencia que falta muy poquito para que Venus retrograde, pero ya está lentificando su paso. Voy a hacer un taller especial de Venus. Y con esto, lo que quiero decirles es que puede ser que nosotros estemos como esperando demasiado de los demás, ¿no? Con este contacto. Y ese esperar demasiado de los demás nos lleva a desilusiones. Y yo creo que esto, en esta convivencia que estamos teniendo, ¿no? Si estamos en pareja, puede ser que se nos ponga como la parte como muy crítica de mirar al otro y decir, ¿realmente es esto lo que quiero para mí? Y estar con situaciones como complejas, sobre todo de, bueno, nada me satisface, ¿no? Y esto, vuelvo a decirte, como que no le des tanta bolilla este tiempo, porque Venus está retrogradando, entonces esto va a pasar. Y no está mal que te pongas a dudar, y no está mal que te plantees las cosas. Pero no con el ánimo de que lo que estés pensando ya lo lleves a tomar decisiones drásticas, porque no sería el momento para tomar esas decisiones, pero sí para que vos lo puedas macerar dentro tuyo, para que te hagas esa pregunta, ¿qué le veo al otro? ¿Qué? Y también este Venus tiene que empieza a retrogradar, y que voy a hacer un taller especial, tiene que ver con, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero para mí? Y ahí viene otro trabajo mucho más profundo que tiene que ver con qué, cómo me quiero a mí, cómo me valoro yo. Y todo esto está en juego cuando miramos al otro, porque no solo ponemos las proyecciones nuestras en el otro, sino que esto tiene que ver con qué estoy queriendo yo para mí. Y ese querer para mí, ¿es auténtico de acuerdo a lo que yo me valoro? ¿O tengo tanto miedo y me valoro poco que tengo miedo a tomar decisiones? Y este no es el momento para las decisiones. ¿Por qué? Porque estás evaluando. Y en esas evaluaciones tenés que permitirte la duda. Y tenés que permitirte, porque aparte de Venus en Géminis es dudar. Porque nada nos complementa. Una sola persona no nos complementa. ¿Y entonces tengo que ir a buscar dos o tres? No. O será tema tuyo. Pero sí que te permites al dudar. Y que te permites también, Géminis te dice, mira, el otro no te va a solucionar la vida, ¿no? Géminis te dice, si viví tales cosas con tu pareja, y si tenés que contar dramas, vivilos, contárselos a una amiga, por dar un ejemplo. No vas a encontrar todo en el otro. Y es importante que lo puedas ver, porque la único y el único que se puede complementar es uno mismo. Y ese es el trabajo que se nos va a pedir en todo este periodo y en todo este tiempo. Eso es lo que se nos va a pedir. Entonces, dicho esto, esto puede generar situaciones de no claridad a principio de la semana. Y por otro lado, Venus gobierna las finanzas. Entonces te voy a decir, mira, si tenés que hacer cosas que tienen que ver con lo económico, pará. Si no es urgente, frena. Y si es urgente y lo tenés que hacer, bueno, léete todo 7 veces porque puede haber cosas que no te des cuenta, que pases por alto. A nivel gobierno, yo creo que vamos a escuchar muchísimo cosas que tienen que ver con emisión monetaria, emisión de billetes,
inflación, hiperinflación, es decir, que todo eso puede generarnos esta sensación de angustia, que no es nueva, que no es nueva, pero que nos puede generar angustia. De vuelta, esta semana vamos a trabajar mucho Mercurio, que tiene que ver con nuestra mente, y vamos a trabajar a dónde vamos a poner foco, a dónde vamos a poner atención, ¿para qué? Para que seamos conscientes que tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestra mente, para empoderarnos y no dejar que los otros, aceleren todo un proceso de pánico. Bueno, justamente filmé el video de la luna llena en Escorpio, donde hablo mucho sobre esta sensación a veces que tenemos de paranoia, ¿no? Y de miedos, y nos dejamos dominar por esos miedos y estas sensaciones, que tenemos que ir un paso más y crecer, ¿no? Y ser adultos y hacernos cargo de nosotros. Entonces, después avanza la semana y tenemos el Sol junto a Mercurio. El Sol junto a Mercurio de alguna manera nos da una luz, nos ilumina algo. Entonces también esta semana yo lo llamaría de iluminación, de que algo nos vamos a enterar, de que algo vamos a ver que antes no veía y veíamos y que estaba oculto. Ahora, el Sol junto a Mercurio, el lunes que se juntan, es cuando es el mejor momento para nuestra mente, porque después Mercurio está como combusto, se llama, que está todavía tapadito por el Sol. Entonces, de alguna manera, pueden aparecer cosas ocultas también en esta semana. Que no nos enteremos. Y después, Mercurio va a estar muy activo. Mercurio va a hacer un sextil con Neptuno. Esto está diciéndonos, mira, no razones tanto, no te metas tanto en la lógica y conectarte con la intuición. Conecta con tu espiritualidad, conecta con la empatía, ponete música, mira pelis, disfruta, baja un cambio. Mercurio en Tauro, sextil Neptuno. Tenemos esta semana, el jueves, la luna llena en Escorpio. Y esta luna llena en Escorpio va a hacer que sintamos durante toda la semana la tensión, sobre todo hasta el jueves, porque se va a estar haciendo el 7 de mayo. Y esto va a estar trayendo una tensión, ¿no? Y una necesidad de integración entre el disfrute y el conflicto. Entre los apegos y el soltar los apegos. Pero también Escorpio es fusionante. Escorpio es... Y a veces quizás nos tenemos que plantear si no tengo que buscar más un compromiso y poder atravesar situaciones más complejas para después poder transformarme. Hay que ver si estamos apegados a situaciones que nos están estancando o si realmente estamos necesitando un mayor compromiso para enfrentar y atravesar esos momentos de conflicto para lograr una mejor versión de nosotros mismos. El fin de semana después, Mercurio se junta a un trígono con Plutón, que nos pide empoderamiento mental, también nos pide transformación en nuestros pensamientos, es decir, que es una semana que está bueno para eliminar lo que no va más, que está bueno para darnos cuenta de cosas, que está bueno para cambiar nuestros patrones mentales y empoderarnos y no dejarnos vencer por el miedo, por el susto, por la paranoia. Y después Mercurio es un trígono con Júpiter, que también de alguna manera nos está alivianando, nos está permitiendo conectar con mayor espontaneidad. Y también, ¿sí? Algo importante es que ¿cuáles son? El Sol hace un sextil con Neptuno también. Este Sol sextil con Neptuno está llevándonos a esta parte más de compasión, más de intuitividad. Entonces, hay tensión, pero también hay recursos de salida donde podemos sentirnos mejor, donde podemos estar bien. El lunes la luna va a estar en Libra, una luna en Libra que nos va a permitir de alguna manera poder dialogar, mirar el punto de vista del otro, ser más armónicos, pero está comandado por este Venus cuadratura Neptuno, ¿no? Que puede traer este tipo de confusión. Martes, luna en Libra, y esta luna en Libra va a estar haciendo buenos aspectos, o por ahí incómodos, pero buen aspecto al mediodía y después una cuadratura con Plutón. O sea que pasado el mediodía puede ser que nos sintamos como ¡oh! Raro. Y nos vamos acercando a la luna llena también, ¿no? Y después un trígono con Marte, hacer deporte y energizarse
durante el martes a la noche. Miércoles, luna en Escorpio, y el miércoles es día tenso. Primero que ya Escorpio nos pone con una con mucha emoción, ¿no? O sea, nos pone con intensidad emocional, a funcionar con mucha intensidad emocional. Y por otro lado, apenas entra Escorpio, hace una cuadratura con Saturno y después una oposición con Urano. O sea, que es un día donde podemos sentir frustración cuando la vida te dice, mira, no es momento para que te sientas solito. No pidas al otro que te dé lo que no te podés dar. Entonces no te frustres, hacete cargo y hacé tu propio autosostén. Y una oposición con Urano que dice que no te aferres tanto a un plan. Que trates de fluir, que trates de confiar. Al fin y al cabo, el universo siempre nos sostiene. Entonces, es la confianza. Y esto hay que trabajar mucho. Basta de apegarnos, basta de querer buscar los mismos resultados o depender de que las cosas sean programadas. La vida no es programada, la seguridad está en el cambio. Es un poco también lo que nos está diciendo todo esto. Por otro lado, después vamos al jueves. El jueves tenemos la luna llena a la mañana, día de tensión, día de también claridad, algo vemos, ¿no? Y esta luna va a estar haciendo buen aspecto con Neptuno, como ya hablamos, buen aspecto con Plutón, pero una tensión con Marte después. Entonces, hacia la noche podemos sentirnos impacientes, peleadores, discutidores. Y después un sextil con Júpiter, ¿no? Que como que nos aliviana. Vamos al viernes, luna en Sagitario, nos sentimos ya más livianos. No queremos tanto rollo, no queremos tanto problema. Y después, el día sábado, luna en Sagitario, que va a ser a la tarde una cuadratura con Neptuno. Entonces, a partir ya de cerca del mediodía, puede ser que nos sintamos como raros, puede ser que nos sintamos confundidos, puede ser que nos sintamos con una sensación de no claridad, ¿no? De que las cosas podemos tener angustia. Cuando nos sentimos así, tenemos que saber que tenemos que cambiar el pensamiento y trabajar en qué vamos a poner el foco, dónde va a estar nuestra atención. Eso es claro para todo este momento. Y después va a ser una oposición con Venus, que todo eso puede ser que nos genere esta sensación de inseguridad e inestabilidad. Y te estás dejando guiar por los miedos, por la razón. Entonces tenés que empoderarte, aprovechar este contacto que Mercurio va a estar haciendo en trígono con Plutón para empoderarse. Eso es lo que nos pide, ¿no? Y después vamos al domingo y la luna ingresa a Capricornio y nos pide ser más prácticos, más realistas, más enfocados. Con un sol sextil Neptuno, con un Mercurio trígono Júpiter. Y ya vamos hacia el lunes que va a estar empezando Saturno, este retrógrado, que va a ser el lunes a la madrugada del otro lunes. Pero eso será tema también para otro video. Los dejo y que tengan una muy buena semana. Y contarles que estoy haciendo un grupo de apoyo para el mes de mayo, por si quieren sumarse, donde les doy un audio para cada día del mes. También audios donde van a tener toda la información según su signo ascendente de qué tipo de situaciones van a vivir con consejos, una agenda digital que sincroniza con el calendario Google, participación de un grupo de WhatsApp especial y también van a estar con mucho contacto conmigo porque voy a hacer una reunión semanal donde vamos a estar hablando, charlando sobre las energías de la semana. Así que si estás interesada o interesado, te dejo acá para que puedas ingresar y también abajo te dejo en la parte de comentarios y también puedes escribirme a losastrosdicen@gmail.com. Muchas gracias. Chau.